antes de ayer, yo concho en la esquina de los calles con Emilio Prudón. ¿Qué pasa? Que el hijo Gubi, el Queco, tapa goma ahí, y yo concho en la esquina. Él tapa goma y yo soy conchero. Llegó una carrera y él ya tapando una goma. Dejó la goma y se llevó la carrera. Yo le digo que por qué él hace eso. Me dice, no, yo te voy a sacar de aquí, de la esquina, porque esta esquina la dejó el abuelo mío, el difunto Sibo. Y yo no quiero a nadie aquí. Y me dice, yo vengo ahora. Yo tengo un puñal, él me dijo, vengo ahora, no lo voy a dejar. Me enganché mi puñal, cuando él llegó, con el machete amolado, que fue mi casa y lo compró, y lo amoló. No hizo nada, le digo, ok, ¿para qué tú vienes con eso si tú no vas a pelear conmigo? Porque tú y yo contigo peleo como sea, a la trompa como tú quieras. Pero no me hagas eso, pues ya, pasó ahí. Duramos como 2 horas, él tapando goma y yo punchando. Yo bajé con la mujer mía a comer tripita, venía para acá, para atrás del hospital. Cuando venía bajando, él fue y computó a los hermanos de él, a El Negro, a Gioni y a Roefi. Y ahí el Nino también, cuando yo me caí en el piso, me di un peñonazo en la cabeza. Los videos están ahí, que me entran a machetazo todos los videos. Y yo quiero que se me haga justicia, para que esto no se quede así. Porque como ellos guardan con Gugi, Gugi es el Toro y Barrio, y ellos hacen de todo porque Gugi está ahí. Aquí hay otro también que está al lado mío, que un hijo de Gugi también lo tiene lisiado aquí también. Ya tú sabes que son 2 lisiados que tengamos aquí, que nos tienen lisiados, porque ellos son los Toros del Barrio. Con ellos nadie puede. Entonces yo quiero que se me haga justicia. Pero ya. Ellos dicen que fuiste tú que fuiste a buscar pleito con él, que el muchacho estaba tranquilo, que tú no lo dejas conchar, que tú quieres que solamente conchar tú ahí. ¿Qué decir sobre eso? Es mentira. Si quieren pueden ir a la esquina y preguntar que había de más gente y hay más concheros, que él llena esa esquina y se sobra ahí. Si quieren pueden ir a preguntar. Eso es mentira. Yo no me estaba metiendo con él. Incluso yo discutí con él, sí. Pues yo no digo que no, yo discutí con él. Pero ya tenía 9 horas, que ya se había pasado. Y él estaba tapando goma y yo estaba conchando. Y ahí fue y computó los hermanos y me caí en atrás y me hicieron este daño que me hicieron, véanlo ahí. Que los videos están. ¿Las heridas que sufriste? ¿Cuándo? Adiós, eso fue antes de ayer. ¿Dónde te dije? Adiós, me di en el brazo, que tengo ese brazo rompido. Ahí también tengo punto ahí. Me llenan ahí, en la cabeza. Ahí vea. Que ahí tengo yo 45 puntos, vea también. Antes sabes, esa gente me desbaratan fue. Y yo quiero que se me haga justicia. ¿De dónde tú eres? Del Emilio Prudón, esquina local. En primer lugar, yo, el hijo mío, él tiene un brazo roto, tiene una puñalada también, por eso yo no lo he entregado. Yo estoy esperando que ese mejor un chima para llevarlo, porque yo no quiero problemas. Lo que pasa es que ese muchacho se le da la tarea, donde él se mete a conchar, hay problemas, porque es demasiado guapo, ha cortado muchísimo. Ahí el Emilio Prudón le mochó un dedo a uno también, por eso mismo. Pues. Entonces, el hijo mío tapa goma. Cuando uno está tapando goma y concha, pues le molesta eso. Y vivía mandándole mensajes, ofendiéndole, diciendo que hay mata, que tiene familia. Y los hijos míos, evitando problemas, no me decían a mí. Yo supe eso ahora, después que pasó el problema. ¿Tú me entiendes? Entonces ellos, los que están poniendo hacia adelante, pregúntale a la gente, tú quieres saber preguntar quién es él, que nadie quiere saber de él, que ha cortado muchísima gente y se queda igualito. ¿Por qué se produjo entonces la situación entre ellos? Porque él no quiere que el hijo mío conche. Esa esquina no es de él, yo conché ahí. En el 98 yo conchaba ahí también. Y todos los concheros que tienen 20 años, 15 años, se han ido de ahí por ahí. Porque él quiere meterse ahí, sacar la gente desde ahí, de conchar. ¿Cómo inició el pleito entonces, la riña? ¿Qué le dijo Singa? Que tú sabes. Él le metió a tu hija. La mamá de ellos está muerta hace tiempo. ¿Tú me entiendes? La que era tu esposa. Sí. Entonces a nadie le gusta que le miente su madre. Y es un fresco, la mamá mía que vende chulito ahí. Le dijo, mi hijo, deja eso, que eso da para todo. No, que yo lo mato, que ellos qué. Entonces, ¿quién somos nosotros? Nosotros no somos palos tampoco, no. Yo lo que quiero es que esto sea claro, yo lo voy a entregar a los hijos míos. Pero cuando él se mejore, yo lo llevo. Porque yo no le he dicho a los hijos míos que hagan cosas malas. ¿Tú me entiendes? Es lo que está para goma ahí y concha. Y él se deja llamarlo eso, que es concha. Bueno, entonces, ¿qué es decirle a aquellas personas que están ahora? Se han presentado a la justicia y esperan, ¿verdad? El hecho que ellos saben, Vladi, ellos saben que ese muchacho es un chismoso. Él le mochó un dedo a Manota, el Emilio Prudón, ahí también, por eso mismo. Y ha cortado muchísima gente. Y a él le tienen miedo todos los concheros de ahí. Los concheros viejos que estaban ahí se han ido de ahí, por él, porque le tienen miedo. ¿Tú me entiendes? Entonces se tocó con el hijo mío. El hijo mío tuvo discusiones con él. Él entró a apuñalar al hijo mío. Y el hijo mío le quitó el machete a uno y lo macheteó también.
eso fue lo que pasó.